Eric, el tercero de los Calcaño, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas, en los paisajes jamás soñados. Sí, pensaba hablar de la guerra y de las palabras de la guerra y de la guerra de las palabras, pero realmente después de cómo inició este laberinto, vamos a hablar de otra cosa. Y si el laberinto es así, uno toma un pasillo y de repente aparece en otro lado al cual querría ir. Y precisamente, pensando, piensa que te piensa, y para eso están los intelectuales, vea, creo que el modo de funcionamiento del capital, su permanente actualización, digamos, empieza con esto de la monetización de los lazos sociales, creando así lazos quizás monetarios, más económicos. Esta cuestión en la que el intercambio basado en el don y el contradón deja paso a la monetización del lazo social y lo vuelve anónimo. Entonces ahí ya tenemos una primera monetización que correspondería al siglo XVIII, póngale, y después tenemos otra monetización que existió antes, por supuesto, pero que no llegó a ser la forma dominante como lo es en estos últimos 40 años, que es la monetización del lazo político. Es decir, ya no se hace más política para instrumentar un proyecto de nación o la patria justa, libre y soberana, sino que se hace política para tener más dinero. Es dinero, política, más dinero. Sería la monetización del lazo político, y con eso, evidentemente, lo que se obtiene son clases dirigentes corruptas, generalmente divididas entre liberales de izquierda y liberales de derecha. Ahora, con el capitalismo digital, lo que nosotros enfrentamos es la monetización de lo real. Es decir, todo aquello que se ve debe ser monetizado. Debe poder caber dentro de un gráfico de precio, cantidad, oferta y demanda. Y lo que no esté adentro de ese gráfico debe ser destruido. Por ejemplo, un hospital como el Laura Bonaparte. Hay una monetización de la vida misma. Foucault, que estaba tan preocupado por la biopolítica, quizás no se dio cuenta que el verdadero problema iba a ser la bioeconomía. Y la monetización de lo real es también la monetización de la vida, de la propia existencia. Entonces, ahí tenemos una enorme capacidad para acumular. El capital tiene una enorme capacidad de acumular, puesto que sabemos que la plusvalía, esa cuestión que se basada en la apropiación del trabajo ajeno, del trabajo gratis, etcétera, es la que hace fuerte el capital digital, porque viven de nuestros datos. Por lo tanto, acopiar datos, vender datos, monetizar datos, el capitalismo de datos, el capital de datos, hace que entonces nuestra propia vida sea pasible de monetizar. Como decía Milei, vender un hígado. Bueno, pero acá el diablo, bajo forma de capital concentrado, local y extranjero, lo que nos propone es: yo te haré la vida fácil, te mandaré empanadas y pizzas a tu casa, y a cambio de eso me darás tu alma. Digamos que las empanadas pueden ser deliciosas y las pizzas suculentas, pero ¿vale eso el precio del alma? Eso nos lleva evidentemente a Thatcher, que dijo que su gran victoria no había sido económica o política, sino realmente filosófica, porque lo que cambió es el alma. Cambió el alma del Reino Unido, por supuesto. Pero también, en este caso en la Argentina, hay una intencionalidad de cambiar el alma. Hay una intencionalidad de que la monetización de lo real como experimento, así como fue el neoliberalismo con Pinochet en Chile y Videla en la Argentina, hay una idea de esta monetización de lo real cuya punta del iceberg es Milei y sus secuaces, adolescentes tardíos, carne segura de diván, con graves problemas cognitivos, en lo cual la idea es que no hay separación entre lo digital, entre la inteligencia artificial y la realidad. Las cosas son porque yo digo que son.
Esta nueva versión de la implantación de un sistema nuevo de acumulación del capital, que no suplanta a los viejos, no suplanta a los anteriores, se sigue explotando a las personas y a las clases como antes, pero en esta nueva explotación casi metafísica, se podría decir, más allá de la física, más allá de la naturaleza, no hay diferencia entre las imágenes de inteligencia artificial que vemos con leones rimbombantes, aunque nunca le vemos las pelotas al león en esas imágenes de inteligencia artificial. Son emasculados, los castrados, esas terribles fieras que nos presentan los gordos danes de la vida. Y la realidad, no hay diferencia. Es decir, esto existe porque lo vi en la inteligencia artificial. La propagación de los dispositivos como el smartphone, una cuestión de cantidad, devino una cuestión de calidad durante el encierro de la peste, durante la cuarentena. Como único modo de comunicación a lo real, estaba el telefonito o cualquier otra pantalla. Entonces, si la pantalla es lo que me devuelve la visión de lo real, quien maneja esas pantallas maneja lo real. No importa más lo concreto. Se escamotea lo concreto. Las relaciones de explotación, las relaciones de servidumbre, la dependencia de un país, la esclavitud, la guerra. ¿Qué imágenes tenemos nosotros de Gaza o del Líbano, si no es yendo a sitios de internet en los cuales cuesta entender a veces lo que está escrito, pero lo vemos? Ahora, este manejo absoluto de la pantalla retrotrae a un cuento que hizo Dolina acerca de un cuento de Borges. Entonces, un cuento sobre un cuento, algo muy borgiano, es decir, laberíntico. Refirió Dolina hace muchos años que Borges decía que allá lejos y hace tiempo coexistían dos mundos en la Tierra. Un mundo era este lado del espejo, donde estamos nosotros, y había otro mundo del otro lado del espejo, que tenía otra gente, otras cuestiones, y esos dos mundos vivían más o menos en paz. Pero una vez, la gente del otro lado del espejo decidió invadir este lado del espejo, a través del espejo, por supuesto, y estuvieron próximos a alcanzar la victoria. Entonces el emperador amarillo, que en este caso podríamos pensar que se trata de algún emperador chino, logró juntar suficientes fuerzas y repelió el ataque, logró vencer a la gente del otro lado del espejo, los volvió a tirar del otro lado del espejo y los condenó por siempre a imitar nuestros gestos. Ahora, lo que dice Dolina, que sin duda decía Borges, es: nosotros, ¿de qué lado del espejo estamos? Porque creemos, viendo esas pantallas, esas televisiones, esos dispositivos y computadoras infestados de inteligencia artificial, creemos que son los otros los que están imitando nuestros gestos. ¿Y si fuéramos nosotros los que estamos dependientes de la gente del otro lado del espejo? De la GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Estados Unidos, el Occidente colectivo, Israel, el Reino Unido, la OTAN. ¿Y si nosotros fuésemos los que estamos imitando los gestos de otros y que en esa imitación aspiracional se nos esté yendo la vida? Pues bien, eso precisamente es la monetización de lo real. No cuentes lo que viste atrás del espejo, dice Charly García, no tendrás poder, ni abogados, ni testigos. Esa monetización de lo real, que empezó con los lazos sociales, que siguió con los lazos políticos, que ahora va por los propios lazos de vida, vientres subrogados, niños ludópatas, adolescentes que timbean en la bolsa, solo es posible mediante la violencia del capital. Y la violencia del capital, por menos vistosa y menos gravosa, por supuesto, que las bombas que caen en Medio Oriente en este momento, no deja de destruir vidas. ¿A quién le importa que haya enfermos de cáncer sin medicamentos, trabajadores sin salarios, niños sin escuela, pequeñas panzas con hambre? Esa monetización de lo real es violencia, y tiene que ser violencia para disciplinar esa realidad, como fue la dictadura militar del 76 al 83 y las otras dictaduras anteriores. Pero esa violencia precisa de un poder mafioso para caerle a la sociedad. Poder que poco tiene que ver con las urnas, apenas un trámite formal. Pero el poder real, es decir, la capacidad de obligar a las personas a hacer algo que no hubieran hecho espontáneamente, se junta con la mafia, entendida como la resolución
en territorio privado, en espacios privados, de asuntos de derecho público. Y lo vemos bajo nuestros ojos. Cuando Macri se sube el precio diciendo, ay, no sé si voy a acompañar el veto del presidente de la ley de financiamiento de la educación, poco importa que sea la ley de financiamiento de educación, la protección de las ballenas, el lanzar satélites argentinos al exterior, llene el espacio en blanco, llene la línea punteada, porque lo único que le importa a Macri es forzar a Milei a entregar más negocios, a olvidar alguna de las 50 causas que tiene pendientes sobre más de 280, de obligar al Poder Judicial que siga conservando la libertad ambulatoria, un personaje tan nefasto y tan necesario para esta fascistación, para esta monetización de lo real, que es una forma de totalitarismo, de la que hablamos, un poder mafioso. El arreglo de cuestiones públicas, de cuestiones de derecho público, en ámbitos cerrados. Si no me das lo que yo quiero, te volteo la ley. Una oferta que Milei no puede rechazar. Que parezca un accidente. Pero son todos accidentes los que vemos hoy en la vida política argentina. No hay una cosa que no sea un accidente y nos despertamos con la seguridad de leer el día que vivimos 10 o 15 accidentes más. Que por supuesto también dejan muertos. No tanto como en Gaza o en el Líbano, pero sí también dejan muertos. Nuestros muertos. Es ahí donde este poder mafioso, mediante la monetización de lo real, impone e intenta disciplinar almas, pueblos, clases. La destrucción de la Argentina. En esta reconfiguración del mundo, pues que estamos viviendo esta tercera guerra mundial, teatro de operaciones en Ucrania, teatro de operaciones en Medio Oriente, teatro de operaciones en África subsahariana, próximamente, no se la pierda, viene en un teatro cerca a usted, Taiwán y China. En esta guerra mundial, la reconfiguración de lo real, de lo concreto, pasa precisamente por el manejo de lo irreal, de la inteligencia artificial, de quebrar almas como se quiebran cuerpos. Entonces, Netanyahu no quiere únicamente esto o aquello, quiere rediseñar el mapa de Medio Oriente como si estuviese en la conferencia del Tratado de Versalles. De ahí, la violencia extrema que se usa, que va desde lo psicológico hasta el asesinato en masa. De ahí la violencia que Milei ejerce sobre la sociedad, que va de la violencia psicológica al asesinato selectivo, ahora, todavía, por un rato. El objetivo es claro, hacer que nosotros, los argentinos y los senegaleses, que vienen a la Argentina a trabajar, seamos extranjeros en nuestra propia tierra. ¿Quién podría dudar en una Argentina integrada, justa, libre y soberana? Que esos senegaleses que soyan manteros, el día de mañana sus hijos serían argentinos, o argentinos-senegaleses, o senegatinos, que irían a la escuela pública y serían tan buenos ciudadanos como cualquiera. Eso es el alma de lo que se busca romper. Nuestra capacidad de inclusión, nuestra capacidad de integración, la civilización. Cuando le preguntaron a Margaret Mead, la célebre antropóloga, ¿cuál era el primer hecho que atestiguaba la civilización humana? Algunos contestaron el fuego, otros la rueda. No, dijo Margaret Mead. La civilización humana comienza cuando descubrimos que un hueso se había quebrado y luego se había arreglado. Es decir, alguien, hace decenas de miles de años, se detuvo, alguien humano, se detuvo porque había otro humano que tenía una fractura expuesta y entonces se quedó al lado de esa persona, por supuesto inválida, le redujo la fractura y lo curó. Eso es lo que se busca monetizar. Por eso son hospitales, por eso son universidades, por eso son niñeces, por eso son vejeces las que ataca este grupo. Bien, al final terminé hablando de guerra, ¿vieron? Las palabras de la guerra, la guerra de las palabras. Porque esto es una guerra, nos han declarado la guerra. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, cada cual sabrá qué lugar le corresponde y lo que quiere para la patria. Pero una cosa es segura. Lo que nosotros enfrentamos hoy es similar a lo de Martínez de Hoz. Es la transformación violenta de la sociedad argentina, no en solo sus relaciones sociales, sino en sus relaciones políticas y también en la propia relación que tenemos con nosotros mismos, nuestra psiquis, y también con la psiquis de los demás. Así que bueno, este poder mafioso que impone la monetización ultranza deberá encontrar, más temprano que tarde, la fuerza popular organizada. Y si la nada a despedarnos, queridos radioescuchas, entonces, al menos, que sea una injusticia. Muchas gracias.